Venga, no pasa nada. Escúchame una cosa. Bueno, mi madre. A ver, eso es lo más importante. ¿Pero qué te dejo? ¿Esto? ¿Por arriba? Sí, un trocito bueno. Venga, un dedo. Sí, dedito. ¿Esto qué es? QJSRK, ¿no? Hola, amigo de la 125, la cilindrada valiente, por las carreteras de Gran Canaria. En el día de hoy vamos a hacer una prueba, una moto que ya tenía muchas ganitas de que cayera en mis manos, amigos. La QJSRX 125. No solo hoy le vamos a hacer un reportaje, vamos a ver un poco qué lleva esta moto, vamos a ver lo que cuesta, vamos a hablar con el dueño, a ver qué es lo que nos comenta de sus primeras impresiones, porque hace poquito que la tiene, pero lo más interesante es que vamos a poder hacerle un seguimiento porque el dueño es un muchacho de la cilindrada valiente y va a venir con nosotros por toda la isla. Así que vamos a ver la moto, le haremos un 360, después le haremos la prueba de compresión de los dedos para ver qué potencia tiene este modelo chino-filipino. Y de primera os diré una cosa, que el nombre no lo podían haber escogido más feo. QJ. Amigo, la moto está guapa, ahora la vamos a ver despacito. Pero el nombre es muy feo. Con ese nombre, moto QJ. Vamos a hacerle primero un 360, como de costumbre, para que veamos qué bonita es esta moto, ¿eh? La verdad que, bueno, que tiene una línea naked, una línea que ahora está muy de moda. Aquí vemos la parte trasera, muy afiladita. Realmente es una moto que, hombre, para dos personas, pues depende. Si la de atrás pesa poquito, porque el asiento es más bien para una persona solo. El de atrás va un poquito como en el gallinero. Esta es la imagen que tiene esta moto china-filipina, la QJ. ¿En cuánto está esta maravilla tecnológica? En 3.000 euros, amigo, más o menos. 3.000 euritos. Y bueno, es una marca que acaba de llegar y la verdad porque no se sabe muy bien cómo va. Así que me alegro mucho de tener esta moto cerca de mí, ahora a partir de nuestro amigo, el propietario, que ahora le conoceremos, y vamos a poder hacerle un seguimiento de cerca a la moto, a ver si estas QJ son buenas o no son tan buenas. Vamos a verlo aquí en este canal de primera mano, amigos, con la cilindrada valiente. En el equipamiento de frenada tenemos, como es costumbre, un freno de disco delantero. La verdad que no se ve muy grande, muy grande. En esta cilindrada de 125 en motos naked, pues hay algunas que tienen el disco un poquito más amplio, ¿eh? Una pinza de freno de la marca de la moto, también QJ, pinza china. Y amigos, ABS. Aquí veis la parrilla que confirma que la moto tiene ABS. Eso está bien. Después tenemos una horquilla invertida en colorcito dorado, con sus barras, horquilla invertida, buen detalle. Esto parece como que de chapa, guardabarros. En el tren trasero, en la amortiguación, amigos, tenemos el sistema Monolink. Un basculante, que la verdad que tiene una pinta bastante maja, el basculante, ¿veis? Es de aluminio extrusionado, cuadradito, una viguita ahí buena. Luego tiene un detalle bueno la moto, que es este cacharro, que por lo visto viene de serie, que es para si tienes caballete para poder levantar la moto. Los discos son autoventilados, aquí veis los agujeritos, que confirman que el disco se autoventila. Y el sistema ABS, amigos. ABS también en la parte trasera. También contamos con un chasis muy interesante, que vamos, yo a mí me da que esto es como aluminio extrusionado. En los neumáticos pues viene calzado humildemente para lo que es hoy en día, pero que van bien, ¿eh? A mí yo prefiero estas ruedas que no son excesivamente gordas en estas motos de 125, que en este caso es una 130/70. Esta es la apariencia, a lo mejor no muy poderosa en cuanto al neumático trasero, pero la verdad que en esta cilindrada pues agradece porque hace la moto muy ligera y el neumático no le resta potencia a la ya escasa potencia de la 125. Ahora, amigos, vamos a encender el cuadro de instrumentos a ver qué información nos da esta QJ. Geray, por favor, amigo, dale ahí un poquito al contacto. Ahí tenéis el cuadro, amigos, no sé si se apreciará. Bueno, nos hace la presentación, como todas las pantallas de este tipo. Y ahí tenemos una información muy importante. El dueño me comenta que, como curiosidad, pues también tiene para la presión de las ruedas. Me dice a qué presión está en las ruedas. Pues si se te está saliendo el aire o algo, pues para darte cuenta por la pantalla. Ya que la tenemos encendida, vamos a hacerle la prueba de compresión. ¡Ignición! Ahí tenemos la moto, amigos. ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Está QJ! ¡Por favor! ¡Está QJ! ¡Ay, cómo suena esta QJ! ¡Oh, por favor! ¡Ey, vuelta, pibe! ¡Madre de mi vida! ¡Corta, corta, corta! Y aquí estoy con Geray, el orgulloso
y sueltudo propietario de esta preciosidad, de esta QJ. ¿Qué tal, Geray? Ahí vamos, bien, bien. Disfrutando de la primera salida. Está en nuestra primera salida con la cilindrada valiente, porque era suscriptor del canal. Bueno, lo veías, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Sí, empecé que quería comprarme una moto y buscaba gente aquí en la isla de Gran Canaria que fuera de 125, y el canal que me salió recomendado y al que sí sigo siguiendo es la cilindrada valiente. Pues aquí lo tenéis, amigos. Ya sabéis que si alguno vivís en Gran Canaria y queréis venir con 125, pues podéis escribir aquí al canal y salir con nosotros y pasarlo bien. ¿Qué tal te lo has pasado en esta primera salida? La verdad es muy divertido, para ser la primera lo he disfrutado y quieras o no, el grupo también me ha cogido muy bien porque yo, pues al ser la primera vez, no tengo mucho recorrido y siempre se han preocupado por mí, han visto que yo siga con el grupo y demás, así que la verdad que muy bien. ¿No le hemos pegado? No, ni me han pagado. Ni le hemos pagado, ni pegado, ni pagado, muy bien. Geray, hablando un poquito del tema de la moto, ¿cuánto te ha costado? La moto me costó ya con matriculación 3.250 euros por ahí, ya puesta en la calle ya. ¿Y kilómetros que llevas con ella? Ahora mismo, con la rodada de hoy, tengo 680. ¿Has tenido moto antes o es tu primera moto? No, es la primera moto y la primera vez que monto en una moto de marcha, sobre todo. Entonces, si sigues viniendo con nosotros, vamos a hacerle seguimiento un poquito a la moto, a ver qué resultado da, cómo va tirando. Ahora en el rodaje hay que hacerle el primer cambio de aceite y después ya al corte. Sí, ya después al corte. Por mí no, sí. Yo soy aportador de mi moto para el canal, para que hagan la revisión. Muchas gracias por dejarnos tu moto, para que la veamos todos los seguidores del canal. Y estaros atentos, amigos, que viene la cosa muy calentita. 125, la cilindrada valiente, por la carretera de Gran Canaria.